of insolence in his defiant pursuit of immortality. But Byum's arrogance incited the wrath of the gods and brought annihilation to his empire. Elmoradin was shattered, and Aiden was thrown into a chaotic age of war. In the absence of Byum, usurpers arose, forming loose alliances, then waging war against one another in a mindless pursuit of power. The strongest and fiercest of these factions belong to the followers of Baelith, the Dark Lord. They believed that they could dominate Aiden through chaos and fear. They sought to establish a new empire in Baelith's name. They sowed havoc across the land, inciting conflict amongst their enemies. This lasted until the emergence of Hardin, a wizard whose power was second only to Baelith. Hardin formed the Silverlight Mercenaries to stand against the armies of Baelith and changed the tide of war. Victory and peace were all but assured. But Hardin was betrayed by his two closest advisors, who had been seduced by the dark magic of Baelith. Once more, Aiden fell into darkness. All would have been lost if it wasn't for Valdir, a Silverlight mercenary who resisted the armies of Baelith. By uniting the armies of the various kingdoms of Aiden, Valdir commanded an army the size of which had never been seen before. Every soldier in its ranks was ready to lay down their life to finally end this dark age. This is the last stand against the darkness. Heroes will rise. The revolution has begun. Hola amigos, amigos y amigas, amigas, aquí estamos en Revolution. Vale, este es un juego Android, pero estoy jugando en PC, ¿vale? Así que le ponemos las teclas estas para poder utilizar las acciones, ¿no? We've defeated the Wyvern! Everyone, on to the castle! Ah!
Vale, parece que tenemos unas habilidades. Y que además de el cuerpo a cuerpo, hemos aprendido algo de como de magia, ¿no? El juego se ve fluido, se ve bastante bien. Y eso que hay bastantes personajes, ¿no? I've been waiting for you, Valdir. This will be your final resting place. Come, I'll show you what. 50.000 de vida. ¿Ya está? ¿Cojones? ¿Qué va a ser más difícil? Kingpin, the age of oppression is at its end. Along with your vile clan. How amusing. Many fools have stood where you stand now and spoken those same words. They all ended up on their knees, begging for their lives. You'll do the same. Wrong! It's your turn to kneel. Everyone, attack! Valdir seized Aiden Castle and that tumultuous age came to a close. We've reached Talking Island! They say the key members of the Silverlight Mercenaries are all from Talking Island. Well, let's get going. Let's set off to find our own clan, one that will become legendary across eight. Creation of Gran Kine. Humans have well balanced stats and adapt quickly to any class. Vale, ahora parece que tenemos que seleccionar the goddess of light. Light. Nuestro light. Personaje, ¿vale? Tenemos los humanos, los elfos. Ese es el elfo que podemos elegir. Making them agile and light. El elfo oscuro y el enano, ¿vale? They are protected by the goddess of water, Avos. Dark elves specialize in dark magic. They used to worship the goddess Shivan until their race's downfall led them to deny their faith. A creation of Gran Kine. Humans have well-balanced stats and adapt quickly to any class. Humans worship Ayn Hasad, the goddess of light. Ayn Hasad created the dwarves from the land, and they are handy and physically powerful. They worship Mafr, the goddess of land. Oye, pues el enano no está mal, es un personaje bastante bonito, ¿vale? La chica esta, está bastante guay. Vale, podemos elegir humano, elfo, elfo oscuro o enano, que es la chica esta también, que está bastante guay. Vemos los parámetros del personaje, ¿vale? Y pone también árbol de clase.
caen las cosas. Se me caen las cosas. No puede ser. Se me caen las cosas. It's my turn now. Vale, en el árbol de clase podemos elegir tanto guerrero, pícaro o místico. Vale, estilo de cabello y además una especie de vista previa de animación. No sé cuál elegir, pero bueno, el pícaro me gusta. Bueno, estamos creando nuestro personaje, ¿vale? Y tenemos... Ah, ¿podemos elegir más personajes? Podemos elegir varios personajes, ¿no? O sea, la cruz. Vale, podemos crear varios personajes y luego ya jugar con el que queramos. Por lo que veo. Está muy guapo esto también, ¿eh? Pícaro y este está el guerrero. O sea, podemos elegir personajes, diferentes personajes, y luego empezar la aventura, ¿no? La aventura podemos empezarla con el personaje que queramos, ¿vale? Vale, pues... Hero ya está utilizado. Hero. Pues nada, Life. ¿También se utilizan este nombre? Esperemos que este no. Vale, este nos deja, vale. Ya tenemos aquí a Hero Life y a Hero Life 1. Vale, y luego cogemos este mismo, ¿eh? ¿Sí? Vale. Vamos a coger... Le ponemos Kessie, ¿no? Que nombre bonito. Me lo acabo de inventar. ¿Cómo puede ser que alguien utilice ese nombre si me lo he inventado? O sea, es increíble. Vale. Este seguro que no está. Ya verás tú. ¿Ves cómo no? Vale. Pues en el otro pondremos Hero Life 3. Y ya está, porque veo que... Vale. Vaya. No he pensado que podía elegirlo en místico y tal. Pero bueno, da igual. A lo mejor luego puedo quitar alguno y... Vale, toca el mapa del mundo para moverte al sitio que desees. Red Rock Race. Bienvenido a Isla Parlante. Welcome. Is this your first time on Talking Island? Well then, it's a good thing quests are automated. Vale, pero lo que veo en chat y también puede ser. También puede ser multijugador, ¿no? De que haya más jugadores. Por lo que veo, sí, por ahí veo uno corriendo. A la cool. He visto uno corriendo. Nace un héroe. ¡Oh! El nacimiento de un héroe.
Vale, esto debe ser multijugador, por lo que veo. Tiene muy buena pinta. Vale, tiene muy buena pinta. You'll fit right in with the other rookies. You all have overwhelming looks on your faces. Como veis, tenemos a Dunars, que parece otro jugador, y a Caprobis CSGO. Se jugará al CSGO. Demon está reclutando miembros, que Jonathan, Jonos es un VIP, está reclutando miembros para su clan y tal. Bueno, pues nada, aquí tenemos a nuestro Hero Life, nacimiento de un héroe. Y vamos a empezar con la gran aventura en este mundo. Vale, es multijugador, por lo que veo. Vale, esto es para que no gastemos pasta o para que... 30 pavos. 10 pavos. Sí, esto para que no gastemos dinero. No nos vamos a gastar nada, o sea, nada. Dinero o, como hemos visto ahí, también diamantes del juego y cosas, ¿no? Eventos, tiendas. Inventario. Evento de viajes. Evento de dados. Tirada que tengo dos lanzamientos al día. Vale, el uno. Bueno. Vamos a ver el segundo, la segunda tirada que nos da, ¿vale? Un 6. Vale, una recompensa también. Vale, pues nada. Ya hemos hecho las dos tiradas de dados y refuerzo de arma. Está bueno. Vale. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a... Empieza el viaje, encuentra al Capitán Mercenario. Recompensa por evento del dado. Vale, recogemos piedra de estrella y el refuerzo de arma. ¿Y esto qué es? Regalo de bienvenidas. Qué guay. Cofres. 50.000 monedas. Y una caja de pergamino también que hemos cogido. Pues nada, paquete de principiante de héroe. Vale. Kovaka está aquí. Que gane el más fuerte, ¿esto qué es? Mega ser. ¿Esto para qué es? No sé. Reina Silop está aquí, ¿qué dices? ¿Asedio la fortaleza? O sea, son como eventos en los que si participamos nos pueden dar recompensas bastante chulas. Bueno, puede estar guay, tío. El juego tiene muy buena pinta. Este es el inventario que tengo ahora mismo. Nuestro cuchillo ahí, ¿no? Nuestro carambite. vale. Esto es lo que tenemos. Vale, ya tenemos cofres. Vale, usar. Una caja con objeto. Vale. Pergamino de mejora. vale. Vale. ¿Vamos a elegir uno? O el que queramos. O... Vale, mejoramos armadura. Tiene muy buena pinta el juego, la verdad. Bastante chulo. Y, ¡hala! Todo eso me han dado, tío. Filamento de luna. Más cajas. Más cofres, tío. Caja de 100.000. Y 1.200 diamantes rojos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cuántas cosas me han dado, no? ¿Cuántas cosas te dan, tío? ¡Cómo mola! Cofres de todo, tío. Está guay. Monedas, que supongo yo que sean para el juego. O para hacer intercambios o comprar con otros. Porque he visto que también, aparte que estoy viendo que es multijugador, ¿vale? Estoy viendo que hay jugadores, que hay multijugador. He visto una opción por ahí también de que podemos negociar o intercambiar con los jugadores objetos. O con, a lo mejor le podemos comprar objetos. Encuentra Capitán Mercenario. Vale. O sea que puede estar... What brings you here? Puede estar muy bueno, ¿eh? El Capitán Douglas. Madre mía, tú, pedazo de músculos. Varios lobos. Vale, vale. Hay que ir a poner lobos, ¿no? Caza del lobo negro. Vamos allá. vale. ¡Hala!
son como automisiones, ¿vale? Nos lleva directamente a la misión, ¿vale? Okay. Y tras eso tenemos que completarla, ya está. Completar lo que nos pide y ya está. What brings you here? Vale. Osos. Vale, ahora hay que atacar al oso. Los lobos parecían, bueno, no voy a decir wargos, pero parecían los lobos bastante grandes, ¿no? Vale, ahora hay que matar a unos osos o algo. ¿Crees que puedes hacerlo? Claro, hombre. Hostia, ¿de compensas o qué es? ¿Una armadura o algo? Pues una armadura, tío, no sé. Vamos a por los osos, ¿dónde está? Automisión. Tú el oso que me ataca, tú. El lobo. Vale. Vale. Matar unos cuantos osos más. Creo que son 6. Pero bueno, a lo mejor esto también nos da experiencia, ¿no? Nos curamos y nos damos tanto vida como magia, ¿vale? Vale, vamos hacia atrás. Son como automisiones. No sé si podemos jugar también en equipo, supongo que sí. Vale, orcos. ¡Uah! Nos tocará emboscada de orcos, vale. Disponible misión secundaria. Vale, y hay algo de equipo, vale. Vale, tenemos que atacar a los orcos. Vale. Recompensa, vale, me han dado el cofre ese. Sube nivel, muy chulo. Vale. Armadura Abaddon. Sí, me han dado una armadura y un título, tío. Aventurero Nobel. Poder combativo ha subido, genial. Welcome, bienvenido. Vale. Vale, vamos al capitán. Buscamos al capitán que está aquí. Vale. Poción. Vale. Tenemos pociones de vida y de magia, ¿no? Comillo negro está aquí, vale. Vale, tenemos un mapita, también en la derecha, arriba. Dos canales. Vale. Vale. Ah!
Thank you.